Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Un set de higiene personal, artículos de limpieza y elementos de protección sanitarios fueron los elementos entregados por la Oficina de la Discapacidad y el equipo de alcaldía del municipio de Vicuña a vecinos de la comuna. La instancia forma parte de un plan de acompañamiento municipal que busca ayudar con insumos a los cuidadores de personas en situación de dependencia, discapacidad y/o movilidad reducida para que puedan realizar de forma adecuada sus labores. La Oficina de la Discapacidad de Vicuña ha logrado un gran trabajo en la comuna. Esta vez está liderando un operativo de entrega de kits sanitarios y de elementos higiénicos. Los beneficiarios son cerca de 200 vecinos de toda la comuna de Vicuña y en esta instancia se priorizó a quienes más lo requieren. Juan Ortiz, vecina de la localidad de Calingasta, agradeció las gestiones realizadas para esta entrega de kit de apoyo y valoró la visita del edil de la comuna. Mire, todo lo en cuanto ayuda a una persona discapacitada, bienvenida. Mucho gusto de verlo, lo conozco muchos años de cuando llegó y yo sé que es una buena persona, muy buena persona. Quien también fue beneficiada con la entrega de los kits de apoyo y acompañamiento fue Karin Doer, vecina de la localidad de Diaguitas y que vive con movilidad reducida. Toda ayuda en estos momentos que estamos pasando es necesaria y se agradece mucho, porque de todas maneras es un granito que se aporta en cada parte, todo ayuda, todo se agradece. Cuando hay una persona enferma en la familia es como que si estuviera toda la familia enferma, porque el rol que yo desempeñaba como dueña de casa hay que repartirlo entre los demás. Entonces es un cambio de vida radical. La jornada de entrega de kits sanitarios continuó también en sectores urbanos. El equipo municipal visitó a Yasna Pinto Pastén, vecina de la población Manuel Rodríguez. Estoy muy contenta porque me hicieron ampliaciones, mi hijo no tenía espacio, ahora ya lo tiene, gracias a Dios. Y estoy contenta, mi hijo igual, lo pusieron, me arreglaron arriba, pintaron, me hicieron patio, pusieron cemento afuera y... Y muchos me cooperaron que la capacidad, el alcalde que está ahora presente acá, él siempre está pendiente de uno. Y mis hijos que están también pendientes, están en las nataciones, ellos van a nataciones, van a talleres, mi hija va en talleres, los tres están en talleres. Y así hemos estado, yo he estado en Upasol también, hemos hecho salas, hemos trabajado muchas cosas, hemos aprendido a tejer. Todas esas cosas que yo totalmente no sabía hacer nada y ahora, gracias a Dios, estoy adelante tirándome para arriba con todo lo que me han hecho, ayudado la capacidad, Opasol, los niños de la juventud también estuvieron aquí ayudando. Entonces yo estoy muy contenta y mis hijos igual. Bueno, aquí se va a plasmar varios motivos, digamos, el icono, la iconografía local va a ser plasmada en Los Durmientes, ¿no? Y después también un espacio importante en la Gabriela Mistral, ¿no? Porque también es parte de la iconografía, digamos, contemporánea, pero también viene una mujer que viene de un antepasado probablemente de Aguita, no me gusta especular, pero yo creo que tiene una relación muy profunda y tiene un amor muy profundo hacia la tierra, hacia este lugar de origen, y que, bueno, que más que es una mujer que ganó el Nobel de Literatura. Conocí Rapallo, conocí Génova, conocí inclusive en Petrópolis, donde ella también vivió como cónsul honoraria. No era una cónsul, digamos, de carrera, del Andrés Bello, la Academia Diplomática, pero una mujer que tenía un ímpetu enorme con la humanidad y con la literatura.
O sea, la verdad que aquí estamos aprovechando la oportunidad única que tenemos a un trotamundo, pero un hombre efectivamente con una capacidad extraordinaria. Yo vi 5 volúmenes de 5 libros donde él ha recorrido el mundo y ha hecho esculturas realmente extraordinarias. Cuando supimos de él, evidentemente tomamos la decisión de conversar y efectivamente pedirle que parte de su obra también quede en la comuna de Vicuña. Particularmente tenemos 5 durmientes que se van a dar figuras de los pueblos originarios, de nuestra Gabriela Mistral, de nuestro cielo, bueno, de todo aquello importante que tiene nuestra comuna. Y claramente valoramos que él haya aceptado esta invitación, don Juan, de verdad que estamos muy contentos, porque su presencia, para algunos quedaba como una nota de prensa, un hombre que recorría el mundo y que había pasado por Vicuña, pero la verdad es que hoy día no va a ser una nota de prensa, esto va a ser un legado. Estas esculturas suyas van a estar en nuestra comuna y probablemente cuando se admire, claramente se va a saber que don Juan Lizama estuvo acá en Vicuña y parte de su obra quedó. La figura de Gabriela Mistral, los pueblos originarios en nuestro cielo son parte de nuestra riqueza y que éstas sean plasmadas en obras tan notables como hace usted, evidentemente que estamos muy felices. Recorrer nuestra comuna en este bicentenario. Por supuesto, porque tenemos grandes novedades, alcalde. ¿Y nos puede contar alguna novedad? ¡No! Es secreto, pero solo diré que hay un baúl del bicentenario. Bueno, favorito, usted es parte desde al principio del 1900, es parte de la historia de esta comuna, así que la verdad que nos sentimos muy contentos de que usted con toda su alegría venga a acompañar a los niños y a nuestra comunidad. Por supuesto, gracias por la invitación. No podía quedar ausente. Tenía que estar aquí en estos 200 años. Como usted comprenderá, yo tengo 117 años. Todavía estoy recién creciendo. Igual quise tener esta oportunidad de estar aquí con toda la familia de Vicuña. ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece? Espectacular, súper bien, abuelito. Te estábamos esperando. Yo me estaba viendo a usted todos los días, desde ahí arriba. Yo conozco y veo a toda la familia de Vicuña. Me sé todas sus historias. ¿Y cómo se porta los vicuñenses? ¡Súper bien! Porque tiene su mascarilla, mantienen el metro de distancia y solo salen cuando se debe. Tú vas a retar, abuelito, cuando la gente no usa la mascarilla, ¿no? ¡Tirón de orejas! ¡Qué bueno tener a abuelito! ¡Una maravilla! ¡Bravo, abuelito! ¡Gracias, abuelito! Que quisimos crear un personaje, que hablara y que indicara, por ejemplo, hoy día todas las medidas del COVID y las pueda dialogar con los niños, que pueda hacer civilizar a sus padres. Y decirle que Bagüerito, efectivamente, que es parte de la historia de esta comuna, claramente los aconseja, los llama a tomar las medidas que son las adecuadas para enfrentar el COVID. A su vez, que los coloca en el contexto que en pocos días más cumplimos 200 años de vida. Y esos 200 años de vida, efectivamente, nos vinculan con una cantidad de acciones, pero también de responsabilidades, de historia. Por eso el Bagüerito es tan importante. Así que el Bagüerito va a andar por la plaza, va a andar efectivamente por diferentes lugares de nuestra comuna, entregando un mensaje positivo, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de cuidado y un mensaje de historia también, en la cual habla de lo que es nuestra comuna.